Buenas tardes, bienvenidos a todos a Café Psicoanalítico. Hoy con un tema de pues lo que estamos viviendo en tiempos presentes, que es la posmodernidad y la falta de padres o esta autoridad nueva que se está viviendo en nuestros días. Y pues bueno, nos presentamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo Alan, al micrófono. Bienvenidos, creo que es un tema muy interesante en donde muchos se van a ver reflejados, y creo que el análisis de qué está pasando siempre nos va a ayudar mucho a ubicar en dónde estamos y hacia dónde vamos. Hola, ¿qué tal? Ulises Covarrubias, gracias por sintonizarnos una vez más y enseguida ya comenzamos con el tema. Ok, y bueno, pues creo que ya también por aquí no me presenté, mi nombre es Susana Blanco y vamos a iniciar con este tema. Le damos ahora sí que la palabra al doctor Alan, que es el experto y también el que está ya por iniciar una de las especialidades que más tarde les contamos sobre ella. Muy bien, vamos a comentar uno de los artículos de un libro de Massimo Recalcati. Él tiene un libro que se llama El síndrome del Telémaco, y aquí aborda uno de los temas importantes en la posmodernidad, y es cómo la figura de los padres ha venido en una decadencia. Todo el mundo ha visto la evaporización de la ley del padre y del padre en general, y cómo en este momento hay una confusión entre esas generaciones, entre generaciones que se enfrentaron, por ejemplo, la generación de los padres, que es una generación que venía de sus padres, habían estado en posguerra, así que era una educación militarizada, rígida, y entonces nos toca nacer entre los 80s, 90s, ya los padres que tuvieron esos padres estaban en la época del peace and love, y hace el amor no la guerra, y no toques a los niños, se van a traumar, no les digas feo porque se van a traumar, no los veas feos porque se van a traumar, bueno, pues que no respiren porque se van a traumar. El chiste es que si están vivos se van a traumar. Y llega esa generación, ¿y qué sucede? Viene una confusión en donde los padres ahora se confunden con quién es el padre, quién es el que está, quién es el que debe de guiar, y bueno, empieza este análisis de nuestra generación diciendo que los padres la tienen perdida de entrada. De entrada ya no la hicieron. ¿Por qué? Porque los hijos siempre van a tener algo que reclamar, porque la ley no está firme, porque no hay las escuelas para padres, pues así como que, pues sí, dicen que hay escuelas para padres, pero la verdad es que cada uno se da cuenta que cuando es padre no hay manual, no hay una guía que seguir, está, pero de alguna manera está muy difuminada. Y bueno, empezamos con esta pequeña probadita. Ya se decía desde hace tiempo que la tarea de ser padre era algo imposible, porque no hay molde, no hay una forma ideal, no hay una línea que marque qué está bien y qué está mal. Y pues para los padres es una experiencia con fracaso y error, porque siempre es a lo que ellos saben y a lo que ellos conocen. Y como mencionaba, antes era más rígida la forma de educación a los hijos, y ahora es también la forma de pensar de los padres, de lo que a mí no me dieron, se lo voy a dar a él. En ese momento ya se está perdiendo cierta forma de los hijos, cuando ellos ya empiezan a crear su ley. Y los que están rigiendo la ley son los niños y los padres. Y para que los que no lo conocen, por favor, te presentas. Soy Ulises Covarrubias, director del Instituto Freud de Medicina Psicosomática. Estamos a sus órdenes. Excelente, bienvenido. Sí, muchas gracias. Bienvenido. Nos da mucho gusto tenerte. Desde la vez pasada el doctor Gerardo había dicho, ¿dónde está Ulises? Bueno, pues ya tenemos aquí a Ulises. Sí, estaba en blanco esa semana. Sí. No, por la siguiente semana, ¿no? Creo que estaba tu silla reservada ya. Y estabas la que estaba en la... Ah, sí, me cambiaron a café por esta vez. No me gustó mucho, por eso ya me regresé. Ya estamos aquí en Café Psicoanalítico. Algo que es muy interesante es que en el análisis que se hace, dicen, el problema es que de pronto los padres pueden tomar ciertas posiciones que la peor,
que puede tomar, por ejemplo, ese alguien, una muy mala, es el padre educador. Y este padre educador es un padre impositivo, es un padre que se toma muy en serio su papel de padre educador y entonces no le permite al hijo ni siquiera tener una opinión. Entonces se lo toma demasiado en serio, demasiado rígido. Y esto hace una dificultad. Hoy voy a tener la oportunidad de ver, la semana que entra voy a tener la oportunidad de ver lo de la ley de la madre. Y algo que se comentaba ahí es que los padres están teniendo en este momento, como ya son pocos hijos, digo, cuando tenían 10 o 12, pues bueno, ahí te repartías y decías, ¿dónde está el número 7 y dónde está el número 6? No sabías ni cuál hijo tenías. O sea, por el nombre de todos, a ver, el 2, el 3, el niño, niña, el del medio, tú, le decían. Pero ahora, como son tan pocos hijos, los hijos tienen una maldición. Tienen encima a los padres. ¿Por qué? Pues porque los padres, aparte, si vamos en esta cultura del narcisismo y esta cultura del placer, pues los padres ahora ya buscan que el trabajo no los absorba tanto para que puedan estar con los pobres hijos que quieren independizarse, que necesitan tener eso, y ya los tienen encima. Sí. Entonces, comentaron que algo que debería suceder fuera de este padre educador que pronto se lo toma muy en serio, es que los padres tienen que estar de manera intermitente para que entonces los hijos puedan tener esa oportunidad de desarrollo. Pero como ahorita no tienen otra cosa que hacer los padres más que estar pensando en el niño, entonces tenemos un problema muy grande, y más cuando un padre toma ese papel de es que ahora sí te voy a dar todo lo que no me dieron. ¿Qué crees? A ti te hacía falta como padre, no a tu hijo. Tu hijo requiere otra cosa. Y a veces hay que tener sentido como un pastor. Sí, ya, que ya cambió, ya es muy diferente. Claro. Nos mencionan por aquí, saludos, Fernando Almeida. ¿Qué tanto influye esta llegada de las redes sociales en la ley de caída del padre? Yo creo que lo que está sucediendo con estos medios informativos, lo único que están haciendo es fomentar, o son una facilidad para que en esta cultura del narcisismo los hijos se puedan meter en esta vida líquida, bien lo decía Bauman. Vemos mucho en la especialidad de posmodernidad, Bauman es uno de los del de la vida líquida. Lo que sucede es que los hijos, imagínense que de pronto cambian la tele por el celular, pero aparte el celular ya ni siquiera es algo real. El celular lo que ha hecho es que nuestras relaciones caen aquí. La gente corta por WhatsApp, o sea, no es posible. O sea, se tiene que empezar de frente y se tiene que acabar de frente. ¿Cómo puede ser enfrente de algo líquido? Aparte, bueno, esto el cristal es líquido, entonces. Sí, pero precisamente por eso, porque todo el contenido del sujeto como tal ya es algo líquido, ya no hay ley, ya no hay como un sostenimiento. Ahorita que comentas eso que cortan por WhatsApp, algo así, me tocó ver a una pareja, bueno, un novio que habían terminado, pasó tiempo después y le pidió que se casaran, pero por correo electrónico. Jamás le dijo, ni siquiera. ¿No te se formalizó? No, realmente no. Llegó por DHL el anillo. Sí. Yo creo que sí. Llegó una dirección equivocada, supongo. Y ya es muy informal todas las pláticas, porque todo se da a través de WhatsApp, como decía, no se da la sensación que se debería dar en la plática personal. No se dan las expresiones ni las emociones. Entonces ya es un contexto totalmente diferente al que se le da por redes sociales. Así es. Y comentaba también Máximo Recalcati que algo peor que el padre educador que se la cree y que está ahí encima del niño, que va a ser un trauma, también va a estar el que tenemos ahorita, el que también va a ser un trauma, es el padre-hijo. El padre que su mala función, y para los que no tienen el contexto en el psicoanálisis, un mal padre es un padre ausente, efectivamente, un padre que no impone la ley, pero también un mal padre es aquel padre tiránico, claro, aquel padre excesivo, aquel padre sobreprotector y castigador demasiado. Entonces, dice, el peor de todos es el padre-hijo. ¿Por qué? Porque daña con esa cercanía que tiene. Yo siempre lo he dicho, no me echo para atrás, y se los tengo a quien quiera. Es un error que los padres quieran ser amigos de sus hijos. Uh-huh. Sí. ¿Cómo se puede? Es un error enorme.
nos está comentando, ay, ya se me perdió aquí, Emanuel Leiva, yo veo a mis compañeros que están educando a sus hijos como si fueran sus amigos. Sí, ese es uno de los peores errores. ¿Por qué? Porque lo hemos comentado mucho. A ver, ¿quién tiene mayor tiempo? O sea, ¿cómo ganas peso en la vida? Por tiempo y por función. Ok, los padres llegaron antes, tienen una función vital y tienen experiencia. ¿Qué pasa cuando un padre, en un síndrome de Peter Pan, porque tenemos el problema del padre e hijo, es que es un joven eterno? O sea, son Peter Panes, que aparte es, y con todo respeto, de pronto veo unas viejitas en leggings. Por favor, o sea, no por el hecho de la ropa, es cómo alguien pues hace literalmente una regresión en un estado para mí medio psicótico. Ajá. En donde yo niego mi actualidad. Claro. Y entonces me echo para atrás. El temor a envejecer. El temor a envejecer que está ahí. Los padres han recortado la niñez de sus hijos y de pronto ahí los hijos han hecho algo medio perverso porque se quedan toda la vida. Ahorita la adolescencia actualmente está terminando a los 25 años. Si no es que se alarga más. No, y puede ser, o sea, eterna si ellos quieren, porque no hemos llegado a ese punto de madurez de los hijos que no quieren salir. Claro. Están viendo a los padres que no quieren crecer. Sí. Y entonces es un error esa cercanía. Yo siempre les digo, te la puedes llevar muy bien con los hijos, puedes tener esa cercanía. Quien haya visto, no sé si vieron la serie de Merlín, alguno de ustedes, el filósofo, llegó a dar filosofía como maestro y tenía mucha cercanía con los alumnos, pero también les marcaba un alto. Cada vez que decían, es que somos amigos, no somos amigos. Es importante marcar eso. No somos amigos, uh-huh. Estamos muy cercanos, te entiendo, te comprendo, pero tú y yo no somos amigos. Claro. Esa parte tendría que estar, y esto es lo que está llevando a esa evaporización de la ley. O sea, si alguien que me tiene que poner la ley se siente como yo, o peor tantito, se siente que yo lo tengo que cuidar, entonces estamos en un problema grande. Sí, es que me parece que también, bueno, desde ahí, como comentaba aquí el doctor Alan, que decías, Alan, de el no poder o el querer ser como comentan aquí, ¿no?, amigo de los hijos, se pierde totalmente un respeto, porque entonces me pongo en una figura igual a igual, somos amigos y como tal, pues con un amigo tienes la confianza, pero también puedes llevarte o ir más allá de esto. Entonces, bueno, desde lo que sería la autoridad del padre, no podemos jugar o no se podría jugar ese rol de lo que sería un amigo, porque entonces me estoy poniendo al mismo nivel, se pierde como este respeto. Por aquí comentaban en una ocasión, en uno de los programas, no recuerdo muy bien, pero que hacían o le pedían a una familia un dibujo, y uno de los niños que dibujaba a toda la familia, creo que se lo comentamos en alguna ocasión, a todos exactamente de la misma estatura. Entonces, bueno, desde ahí se va viendo que no hay autoridad, que para el niño todos somos iguales. Entonces, pareciera ser que ahorita la actualidad del tipo de familias que tenemos es o una familia o unos padres muy permisivos, por así decirlo, o totalmente muy estrictos, como dices tú, quieren vivir incluso la vida o el deseo de los propios hijos, imponerles de con quiénes se junten, que no salgan, es como robarles completamente el deseo, o todo lo contrario. Y recuerdo una cosa, que si tenemos un extremo, ya sea de padres muy blandos o muy permisivos, o todo lo contrario, digo, de cualquier manera no es algo benéfico para los hijos. Entonces creo que sería encontrar como este punto medio, como decías tú, cuántas veces los papás sí quieren permanecer un poco más de tiempo con los hijos o dedicarles a esto, pero cada uno llega y están con los hijos, y los hijos viendo la televisión y los papás con el celular. El niño le habla, le pregunta algo, incluso también no tienen como este demostrarles que aunque estoy ahí presente, no estoy ausente. ¿Cuántas veces se queda esta parte también sin complementar, ¿no?, de la autoridad de los padres, que incluso no es solamente con gritos, que no se va a dar a base de, que se puede decir, de amenazas, pero también de la comprensión y el ejemplo que el mismo padre le da? Ahorita lo que comentabas, Ana, también de las mujeres que se ponen los leggings, dejemos la vestimenta, como dices tú, este retroceso o este querer entonces ser, o no solamente es en la vestimenta, sino que eso representa todo lo demás que también está cambiando. Porque una mujer de 75, 80 años, porque la viejita era de esa edad, decida ponerse unos leggings y salir hacia la calle, entonces, está implicando muchas situaciones de cómo se ve, uh-huh, cómo ese yo
seguramente se desestructuró, se revolvió a hacer o está teniendo una regresión, como habíamos comentado. Sí, a pesar de esto, muchas veces en redes sociales lo manejan de, es que es forma de pensar, ellos pueden hacer lo que quieran. Digo, en parte puedes hacer ciertas cosas, pero ahí se está dando a notar los problemas o conflictos que han tenido a lo largo de su vida. Sí, definitivo. Yo también estoy en el punto de una tiranía que tiene que ser completa. Debemos de recordar que la posmodernidad justamente nace como una fuerza contra la modernidad. La modernidad era todo impositivo. O sea, es todo normado, hecho. Y la posmodernidad viene a darle esa ruptura para decir, no todo tiene que ser tan estricto. El punto es, ya brincamos de la posmodernidad, ya brincamos a muy cercano, porque hay movimientos muy fuertes ahorita que están haciendo la contra, al caos. O sea, es, nada se podía, ahora todo se puede. No, espérame, no todo se puede. Está cayendo ya en el libertinaje. Totalmente, estamos en una situación en donde hay que tener mucho sentido común, y a veces dicen que es el sentido menos común que tienen, como para saber qué es lo que sí tiene que estar, qué es lo que no tiene que estar. Y bueno, ante estos padres permisivos, que también viene muy de la mano. La modernidad nos hablaba de, y lo vamos a ver, les digo, en el programa posterior, el hijo Telémaco, que vamos a explorar desde el Edipo hasta el hijo Telémaco. En el Edipo, el Edipo era un hijo frustrado con un padre tiránico que quería su muerte, quería la muerte de los hermanos y quería la posesión de la madre. Ese era el Edipo. Pero también hay un anti-Edipo. Viene la segunda parte, que es en donde dicen, no, ahora soy totalmente rebelde, totalmente nada. Y ahorita, no, no es eso, estamos en la época del narcisismo y del hedonismo. Caímos esa parte hedonista, sí. Los límites se difuminaron. A la caída del padre, todo lo que pareciera normativo es despreciado en automático. Porque genera una incomodidad. Porque me recuerda a mis padres, porque me recuerda a los límites, porque me recuerda que no tengo que hacer algunas cosas. Entonces, la policía, el presidente, los políticos, que no digo que tampoco sean palomas blancas, no, o sea, pero son figuras de autoridad. Los maestros, cualquier adulto ya es despreciable solo por ser adulto. Alguien me decía, no, a ver, usted, fulanito no es joven, arriba de 20 años ya no hay juventud. Y yo decía, no, pues espérame, tranquilos, ya llegarán a esos. Ahorita estamos viviendo en México promedio 75, en Europa promedio 85, y va para adelante. Entonces hay muchas etapas que tienen que estar, entonces que tienen y en las que van a llegar. Okay, aquí mandan saludos. Bueno, Peter Ruiz manda un saludo a todos, especialmente a Ulises. Muchas gracias. Que bueno, yo creo que ya aquí ya está el de Emanuel Leiva. Verónica Patiño, saludos a todos y un gusto verte, Ulises. Janis dice que gusto escucharte, Alan. Saludos, Vero. Gracias por tus aportaciones, un abrazo. Verónica Patiño, qué malagro. Bueno, ese ya no, aunque otro. Abrazos, Alan. Bueno, ya, por ahí. Nancy Guzmán nos dice: hasta llaman por su nombre a los padres, incluso a los abuelos. Ya no les dicen papá o mamá, abuelo, abuela. Se debe trabajar en el que te llamen padre o madre. ¿Sí? La importancia de vernos marcar igual. El límite de quiénes son los hijos, quiénes son los padres y qué es lo que se va a regir en la casa. No las leyes del niño se tienen que marcar en toda la familia, sino los padres tienen que ir rigiendo poco a poco para ir dando la estructura al niño. Claro. Sí, y también creo que en esta parte, esta distancia también está marcando, debe de estar, porque los padres tienen que asumir su rol de padres. Ser padre significa, tomo decisiones, me puedo equivocar, sí es cierto, pero asumo esa parte, yo tengo más experiencia, entonces te puedo guiar en esto, ser guía, no impositor. Sí. Pero yo me hago responsable de mis errores. Yo les decía que algo aberrante que estamos viendo ahorita es en los divorcios, que de pronto pues estamos llegando a la situación de que bueno, se tiene que hacer como una negociación antes para tratar de evitar como esos divorcios difíciles. De pronto,
en la buena onda, estos nuevos guías que también están en el New Age y que tampoco creen en los límites y dicen que todo es posible, le preguntan al niño, ¿a dónde quieres ir? ¿Con mamá o con papá? Primero, para el hijo, ambas figuras son importantes, porque puede ser un padre tiránico, pero el hijo lo va a amar intensamente. Sí. Puede ser una madre ausente, pero el hijo lo va a amar intensamente. Okay. El adulto tiene que tomar la responsabilidad de decir, tú vas aquí, porque nosotros lo dijimos. Porque esa es una decisión de adulto. En el contrato matrimonial, por eso son dos, padre, papá y mamá, hombre y mujer. La pareja, o las parejas, los dos adultos. El hijo no entró en el contrato. Así que el hijo no tiene decisión, no debe tener decisión en con quién va. A lo mejor la regamos. Al rato escucho al café psicoanalítico y te compone. También hay situaciones que se dan de divorcios de los padres, de que le imponen toda la decisión al niño de es que estamos juntos por ti. Ese es un peso enorme. La carga que le están dando al niño no es ni siquiera de él, pero él la tiene que tomar. Pero lamentablemente esta carga es como hacerlo sentir en cierta forma culpable. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo, mujer u hombre, no estoy como cargando totalmente con eso. Entonces, incluso es, me quedo por ti, o nos separamos y todo, y nos abandonaron. Tú lo ves desde una ocasión en una clase. Totalmente, es decir, en lugar de tomar la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Tu papá y yo nos separamos, hubo problemas o algo, es, nos abandonaron, ya no nos quieren, ya nos no cambió. Nos quieren, ajá, no nos quieren. Entonces, nos cambió por otra familia. Bueno, no sé si lo diga literal, ¿verdad? Pero creo que sí. Pero sí se maneja. Sí, totalmente. Menciona Fernando Almeida, ¿creen que esta caída de ley está muy de la mano con lo políticamente correcto? Yo, y te lo digo porque también estaba muy metido en todos estos movimientos activistas. Yo te voy a decir, después de ver y fijar qué es lo que le... cuál es como la dinámica que debe permanecer, cuáles son los límites, chécate quiénes dicen políticamente correcto. Aquellos que tienen broncas con sus padres, que tuvieron padres ausentes, que los límites no están bien establecidos, que de pronto cualquier tipo de imposición es demasiado para ellos. Lo políticamente correcto al final sigue siendo agresivo. Te voy a poner un ejemplo. Si tú quieres decirle a un cieguito, que ahorita se me va a venir de sus manos encima, pero pues ni modo, cieguito, pues bueno, ¿qué te parece si políticamente correcto le decimos discapacitado? No, porque alteramos sus derechos, no es una capacidad diferente ni difícil. Ok, capacidades diferentes. En capacidad menos visual, débiles visuales, señores, seguimos discriminando. Sí. Nada más, no nos queremos salir tan gachos. Buscamos la manera de hacerlo blandito. Es como decir pobrecito cieguito. O sea, de cualquier manera, el políticamente correcto, no estamos hablando de... El políticamente correcto debería ser no un tono en agresión. Hay palabras que de entrada son agresivas. Sí. Pero en una diferencia, sí tiene que estar la palabra adecuada, aunque no nos termine de gustar. Pero sí chequen, y quienes abogan más por esto son aquellos que tienen problemas de autoridad. O sea, de entrada tienen problemas de autoridad. Yo posteaba el otro día en la página del Instituto Lacan, Estudios Postmodernos, de que psicólogos decían que había que dar las nalgadas. Y alguien conocido mío, un activista, pone y dice, no, es que la violencia solo engendra violencia. Por eso es violencia. Y alguien le contesta, qué bueno que mis papás tuvieron la fortuna de darme mis nalgadas y yo no me considero una persona violenta. A mí, cuando sobrepasé ciertos límites, tuvieron que hacer, vámonos poniendo políticamente correcto, un reforzamiento físico. A no decir que le pusieron nalgadas. Pero le pusieron nalgadas. Pero dice, yo no soy alguien violento. Y eso esa reflexión me hace pensar, es cierto. O sea, a mí también me utilizaron nalgadas y yo no soy una persona violenta. Porque esto cae incluso en terrenos de la filosofía, en la lógica, en donde estamos dando por hecho una premisa errónea. Es, la violencia engendra violencia. Espérame, ¿bajo qué contexto? ¿Bajo qué premisa? ¿En qué situación? Pues no estoy seguro. Si a esta mujer la supergolpearon y es una golpeadora, entonces ella está hablando de su
su sentir personal. Porque no toda la violencia, vemos películas de violencia, pues el 90% de las películas que vemos son de violencia, uh-huh. Y aunque sí es cierto que hay algunas personas que se influyen, no todas están influidas. Y claro, también recordar esto, que no solamente la violencia se da por lo físico, ¿cuántas ocasiones no tenemos la violencia emocional, que es todavía, creo que marca más al sujeto, incluso que lo físico? Entonces, esa parte de la nalgada, por así decirlo, no es tanto que lleve a lo mejor una fuerza física como para que lo marque psíquicamente, ¿no? Pero sí esta intención de otra vez volver a marcar los límites y volver a marcar o cuidar realmente el psiquismo del propio sujeto, del propio niño. Porque en la infancia, pues bueno, pudiéramos decirlo que todavía tiene a lo mejor a los hermanos, a los tíos, de quién poder ver esos ejemplos. Pero ¿qué va a pasar si no ponemos un límite? Hablando ya de una sociedad, si seguimos de esta misma manera, ¿qué tipo de estructura pudiéramos ver en un futuro? ¿Qué futuro se está dejando ya? Perversos, bodas, y cuando lleguemos, porque ahorita estamos viendo la vida líquida, que es los límites, los compromisos son líquidos. Es como quieran agarrar el agua, se les va a ir de las manos. Eso es lo que dura un compromiso ahorita de dos personas. Por WhatsApp ya no te quiero. Ya nadie busca compromisos, lo que se está buscando es hasta cierto momento el goce. Sí. Y de ahí se termina ya todo. Hablaba la doctora Susana también de las agresiones, y mencionaba en la lectura que los padres más malos o los peores, dicho de manera fuerte y despiadada, son los desentendidos, los que son agresión por desatención, por no dar de comer, porque se deshacen de las tareas educativas de los niños o de las cosas que les corresponden. Sí, hay violencia en un niño que es dejado, que sale a la calle, que ahorita, bueno, pues con toda la violencia no se ha visto tanto, pero así se siente. El niño que es dejado, que sale a jugar a la calle, solo, dicen, bueno, sí puede salir, no importa que estamos en Hidalgo, se puede salir a jugar a la calle, no me pegas. Eso es una violencia. Claro. Y alguna vez lo decíamos, es el niño ahogado del aljibe, el niño quemado. Uh-huh. ¿Dónde están los padres? Sí, cierto, se llevaron a unos niños, ¿dónde están los padres? Violaron a unos niños, ¿dónde están los padres? Claro. O sea, no me digan que hay situaciones en las que sí es cierto, los niños tienen que ir y vivir ciertas cosas, pero en muchas situaciones terribles, lo que se marca es una ausencia de padres. ¿Por qué? Porque estaban bien contentos, así tengan la edad que tengan, se siguen comportando como adolescentillos, en donde lo único que quieren es goce, placer, sin responsabilidad. Y que en realidad eso no es amor. El de darles permiso a todos, a los hijos, en realidad no es amor. Por aquí nos mandan saludos desde Villahermosa, Tabasco. Y también saludos a Mane Polanco, es quien nos saluda desde Tabasco. También Omar Morel Batista nos hace una pregunta, bueno, nos hace tres. Dice, hola, un saludo a todos. Tres preguntas. ¿Qué tanto organiza o desorganiza a la familia en cuanto a la culpa? ¿Pero la culpa de...? Yo creo que va a depender. La culpa no deja de ser un medio de un mecanismo de defensa de la posición depresiva. Estamos hablando de culpa y reparación en la visión de Melanie Klein. La culpa nos está hablando de un neurótico. El detalle es, o sea, de una estructura neurótica normal, pero también va a depender de un padre. ¿Cómo introyecto ese super yo? El detalle de aquí de la culpa es el super yo, cómo quedó instaurado. Y claro, recuerda que el super yo, por así decir, es la introyección de los debes y no debes, tanto de los padres, de la sociedad, de las leyes, de la religión. Y cuando es un super yo tiránico, está hablando de culpa. Cuando es un super yo sádico, también habla de agresión y de autoagresión. Entonces, claro que la familia tiene que ver en eso, pero mucho de lo que vamos a ver, y lo van a tener que entender bien, la ley no nada más se pone, la ley también tiene que ser aceptada por el individuo. Sí. O sea, él o la acepta o la reniega, y si la reniega caerá en perversión, si la forcluye, uh-huh, caerá en psicosis. Entonces, también hay una parte, no todo es de los padres. Sí es cierto que los padres tienen mucho que ver, sí, definitivo, mamá tiene mucho que ver, pero también la presencia, ¿no? Uh-huh. Del padre tiene que ver, pero el hijo también. O sea, aquí todo el mundo tiene que tomar esa responsabilidad. Tiene que tomar su rol. Uh-huh. Totalmente, gracias. Una segunda pregunta, ahorita anunciamos la especialidad. Bueno, dice
puede ser usado solo para manipular. Y la tercera es, bueno, igual es, que se puede ser usado solo para manipular, no digo que la culpa, ¿no? Sí, sí, pero la manipulación de la culpa, si bien se da por los padres, o sea, tu mamá no necesita hacerte culpable para que te manipulen, y tu papá. Ellos son, sus palabras son ley. Entonces ellos te van a mover hasta determinada edad. Después de determinada edad, ya es tu responsabilidad si dejas que ellos hagan contigo lo que tú quieres. Eso requeriría una posición de adulto. Pero en la sociedad, entre amigos y en pareja, hazlo sentir culpable a alguien y lo tienes manipulado. Totalmente, sí. Y la tercera pregunta nos dice, ¿y cómo la generación anterior, tal vez algo hostil en la crianza, ha llevado al otro extremo de ser permisivos? Totalmente, en una querer recuperar o, ¿cómo se dice? El querer que no me hagan lo mismo que me hicieron a mí, ¿no? Sí, esta parte, grábense la frase cuando ubiquen eso, porque los padres quieren lo mejor para los hijos, sí es cierto, o sea, bueno, la mayoría, la generalidad. Pero recuerden que mucho de lo que tuvieron los padres en una generación muy hostil y en una generación muy recortada fue todo aquello que dejaron en medio y no pudieron hacer, pero que están objetivizando, están cosificando a los hijos, los están viendo como cosas para que cumplan los deseos que ellos no tuvieron. Entonces, ¿qué hicieron? Les dieron toda la libertad de hacer todo, les dieron todo el derecho y les dieron la ley. La ley ahora la tienen ellos, o sea, tenemos al hijo tiránico. Sí, se va a escuchar feo, pero parece ser que el papel del papá les está quedando grande, porque los padres se posicionan precisamente, como dice el doctor Alan, en esta posición de ser como hermanos, hijos, todo, pero menos esta autoridad que debe tener. Incluso la autoridad, si la vemos desde la familia, a pesar de que suene como algo de imponer, algo que sea agresivo, como decíamos, o que llegue a incomodar, esta ley da la estructura, da la estabilidad del propio sujeto. Entonces, desde allí, el quitarla es, bueno, si no tengo incluso algo que me prive de alguna cierta cosa, entonces, ¿cómo puedo incluso llegar a desear? Este deseo se tiene que movilizar en base también a la prohibición. Si yo te lo doy todo. Por ahí había una frase muy conocida de Lacan que dice que la angustia aparece cuando falta la falta. Si te lleno tanto tu deseo, si te lleno tanto esta falta, entonces incluso va a haber un momento que no vas a desear nada y viene entonces el no tiene sentido mi vida o no le encuentro sentido porque tengo todo. Viene la muerte psíquica porque alguien deja de desear y después viene la muerte física. Por eso la gente está en deportes extremos y en tanta dinámica de muerte. Padre en angustia, hijo perdido, familia en caos. Totalmente. Sí, dice, en el artículo comentaba cómo en este mar se perdieron los padres también. O sea, ellos están perdidos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No perdernos. Los límites tienen que estar. Emanuel Leiva comenta, dice, las nalgadas es marcar un límite, es respetar a la autoridad. Ahora los jóvenes, por falta de nalgadas, son agresivos y con falta de compromiso. Y ahorita que yo veía este comentario, Emanuel, yo lo comentaba con ellos. Ahorita hay mucha agresividad, ahorita hay mucha violencia y esos hijos no fueron violentados. No, lo que pasa es que lo que yo he visto, los jóvenes de ahora no tuvieron esa, no le marcaron esa ley, entonces no respetan ninguna ley, ninguna autoridad, ni en la escuela, ni sus padres, policías, nada respetan. Entonces ahí es cuando se pierde esta forma de ser de las personas de antes, aunque tuvieron cierta violencia en casa, claro, pero sí, en la sociedad era muy diferente a estos momentos. Y hablábamos que también la sociedad es violenta, la vida es violenta. O sea, si el hecho de que vayas por la calle y te meten un carro, bueno, pues corres, o sea, corres. Si alguien lo van a atropellar, le das un jalón y lo pones atrás. Hay cierto grado de violencia que ahorita lloran. O sea, espérame, no pasa nada si hoy no haces algo que querías hacer. Y hablábamos de la inmediatez de los gustos. Sí. Yo les comentaba que hay una crisis en la industria de la música, porque como ahora entras al Face y o entras a las tiendas que venden la música, para no echarme los comerciales, y compras todo y ahora quieres más y luego más y luego más. Pero espérame, antes alguien sacaba un disco y luego a los 6 meses o al año sacaba otro. Las series, a nosotros nos tocó todavía chutarnos
El Señor de los Anillos van a ser también una espera. Hubo una película por año, sí, y teníamos que esperar. Teníamos que esperar en una serie. Hoy era el capítulo y a la semana veíamos lo que seguía. Ahorita todo es cosa de entrar a Netflix y todo está. Ya nadie espera nada. Es puro hedonismo, puro placer. Y ese placer lleva a la locura. También yo diría, la falta de la ley del padre hace que la ley de la madre se imponga. Ya veremos un programa de la ley de la madre. Y entonces viene la locura o la muerte. La muerte psíquica o la muerte física. Tal cual. Sí, por aquí también nos manda un comentario. Bueno, Miner dice saludos y muy buen tema. Saludos, Miner. Fernando Almeida dice, ¿qué autores recomiendan para conocer más sobre la posmodernidad y el psicoanálisis? Mira, ahorita hay muchísimos autores. Yo les recomendaría este libro de el síndrome de Telemaco, de Massimo Recalcati. Habla mucho de la modernidad en cuanto a familias, padres. Pero hay un libro de la Asociación Mexicana de Psicoanálisis que se llama Psicoanálisis y Posmodernidad. Va a depender de lo que quieras de posmodernidad. Cuando hablamos de posmodernidad, y que por cierto voy a anunciar la especialidad que vamos a empezar el 11 de septiembre. La posmodernidad tiene muchas, o sea, todos los temas están incluidos. Nosotros hablamos de tribus urbanas, vamos a hablar en la especialidad sobre sexualidad, las neosexualidades y los neogéneros, las estructuras. La misma metapsicología está sufriendo un cambio. Tanto que, bueno, eso les decía yo, vamos a ver posteriormente en un programa, tres o cuatro programas más, vamos a hablar del Edipo al Telemaco. Y bueno, esta especialidad la empezamos el martes 11 de septiembre. En presencial sería de 5 a 7 de la tarde. También tenemos la modalidad en línea. Y si les interesa, les pueden entrar a la página de Face, Instituto Lacan de Estudios Postmodernos. Ahí ya está anunciada, por si quieren. Y por si también, si quisieran, marcar o mandar un correo al Instituto Lacan EP de Estudios Posmodernos @gmail.com. Ahí está. Si entran a la página de la Asociación Mexicana de Salud Psíquica, la MSP.mx, ahí también ya está puesto el póster y pueden inscribirse. Pero hay muchos autores, va a depender de lo que tú quieras ver. Lo que sí te digo es que hay muchos autores, pero también hay que leer muchas revistas, porque la posmodernidad la estamos viviendo. Ese libro de la psicoanálisis y posmodernidad de la Asociación Mexicana de Psicoanálisis está bueno. Nada más hay que buscarlo un poquito, porque lo publican en la Ciudad de México, sí, y a veces hay que pedirlo a algunas librerías. Sí, va a ser pedido como niño, más que nada. También por aquí, Rocío Curiel, saludos, interesante tema. Sabina nos dice, qué buen programa el de hoy, todo lo que menciona el doctor Alan muy claramente explicado, que ya salga la continuación de La Madre Castigadora, ya que era la segunda. ya lo tenemos. Sí, muy bien. Sí, algo que creo que también es importante mencionar, es que ahorita los padres necesitan a un tercero ley, porque ya como su ley ya no está valiendo, entonces necesitan a un otro, porque automáticamente el padre pasó de ser el que cuidaba que los hijos no hicieran algo. Y les voy a poner el ejemplo. En la época de Freud, algo que se cuidaba mucho es que no hubiera por ejemplo, el autoerotismo, la masturbación. La familia era la encargada de que eso no se exhibiera, que eso no se presentara, porque era algo que no debería ser así. Ahora pasaron a ser las víctimas de la sospecha. Ahora son los padres a los que hay que cuidar porque ellos abusan de los hijos. Entonces pasaron a una posición de castigados. ¿Y qué necesitan? Un tercero que les haga valer la ley. Les voy a recordar el caso de Nueva York. Hace tres meses, acaba de salir un caso muy interesante de un millennial de 30 años, o sea, el pobrecito chiquito, que lo demandan los padres porque no se quiere salir de casa. Ah, sí. Y entonces el juez le dice, bueno, pues ¿qué hicieron? Y ellos le dicen, mire, le dimos $1,200, le dijimos que se fuera, se los gastó y no se sale. Y el niño alegaba, pues que lo único que le estaba eran 6 meses más de manutención. En otros días, ¿qué hubiera pasado?
agarro tus tiliches y te los pongo en la entrada y te digo, los voy a poner ahí para que se los lleve a la basura. Sin preguntar. Pero ¿cómo los padres tuvieron que recurrir a una autoridad mayor para hacer valer una autoridad que ya no pudieron observar? No ponerla desde el inicio. ¿Y cómo la quieren poner cuando ya estamos en una hora que ya no es tiempo de hacerlo? ¿Qué? Ya está, ahora sí que la autoridad es el hijo. Entonces recuerden a él. Recuerden a las mamás que dicen, le voy a decir a ese viejo que te lleve. A mí me tocó que una vez me dice, si no te porta bien te va a llevar a ese viejo. Y yo, no, no me gusta su hijo, está muy feo, no me sirve ni para trabajar. Entonces ahí lléveselo usted. Digo, porque yo tenía que ser ese tercer otro o ese otro, sí, gran otro, para que la mamá pudiera hacer valer la ley. Ahora, claro, recuerden que los padres también vienen de una etapa donde fueron reprimidos. ¿Qué es, qué sigue? Cualquier figura de autoridad es despreciable aún para ellos. ¿Qué pasa? Antes, la friega era de los niños si tronaba sangre. Ah, si te iba, ¿por qué? Porque no estudiaste, bola de flojo. Ahora se van contra los profesores. Tengo varias amigas maestras y los padres, de veras, son un infierno. O sea, están como para envenenarlos a todos. O sea, la verdad es, llegan a exigir. ¿Cómo no le pudieron llevar al angelito? ¿Le pudieron llegar para hacerlo entender? El detalle es que también algunos, y más los maestros, algunos maestros son demasiado tiránicos. Ah, sí. Y sí, tienen que cuidar esa parte. Pero ahora, yo no sé a qué institución se le metió en la cabeza, que espero que sea pasajero. Necesitas pedirle permiso a los padres para reprobar, sí, a un niño. ¿Cómo es posible? Si el niño no sabe, no sabe. O ya no se puede ni reprobar, ya se tiene que poner una calificación aprobatoria siempre, aunque el niño no tenga el conocimiento. Imagínense, sí, la carga del pobre niño, que no ha entendido, que no puede todavía comprenderlo, y que solamente porque la figura de autoridad, que era la maestra, es y tiene que ser desprestigiada, entonces ahora los niños no pueden reprobar. El reprobar implica no tiene las capacidades suficientes como para el siguiente año. Ok, si es algo así, ya la maestra te trae, bueno, pues pide que otra maestra examine al niño. Pero cuando un maestro está diciendo no tiene la capacidad, ¿qué están haciendo? Están frustrando a los niños. Esos niños no van a llegar a nada. ¿A qué van a llegar si no lograron esta maduración? Porque desde ahí estás diciendo que no puede, que no es capaz de hacerlo. Entonces, bueno, el reprobarlo como anteriormente se hacía, pues será, te doy una segunda oportunidad precisamente porque eres capaz, porque tienes la capacidad y sé que puedes hacerlo, mira, vuélvelo a hacer. Pero ahora el que no se puede reprobar, entonces otra vez es, perdamos este límite y donde no viene también el esfuerzo del propio niño por querer hacerlo mejor, por darme una segunda oportunidad, parece entonces que ya no hay. Sí, y esto nos está llevando a la depresión en los jóvenes. Uh-huh. O sea, una depresión cuando ya no tienes nada más que desear, cuando se te ha colmado de todo, cuando te han dado un papel tan, tan importante, ¿qué sigue? Digo, alguien le decían, una niña de 10 años le van a hacer una fiesta, y creo que era una mega fiesta, casi casi no me soltaba que le regalaran carro, y le decían, bueno, pero ¿qué va a pasar cuando cumpla 15? ¿Qué va a pasar cuando cumpla 20? ¿Qué le vas a dar? Como dan todo, lo que sigue es drogas, uh-huh, que se corten, que vayan y se estrellen y se maten. Sí, porque ya no hay nada que merezca, me pueda llenar esta falta o este deseo o esta necesidad que tengo. Ya deportes no son los extremos. Ajá, los deportes extremos. Y después ya tal cual. Y lo alegan como libertad. A mí me dicen, es que hay que vivir la vida al máximo. Espérame, si estás viviendo, lo estás viviendo al máximo. No me digas que la puedas vivir diferente. O sea, la estás viviendo como la puedes vivir. Uh-huh. Si lo que quieres es matarte, una buena posibilidad, pues es que te subas un bungee. Claro. Digo, porque si es cierto, uno de quién sabe cuánto se va a romper, pero a lo mejor tu dinámica de muerte sí te va a llevar a que ese día, en ese momento, la liga se rompa. Claro. No, y lo alegan como libertades, lo alegan como, es que hemos flexibilizado, ¿no? La cultura de la muerte que tenemos en este momento no es libertad, es una cultura de muerte y tenemos que verla como es tal. Vivir el goce, querer vivir en el goce. Ya no nos conformamos ni siquiera con el principio de placer. Obviamente el principio de realidad ni tocarlo porque pues se queda fuera, pero ya no es solamente con eso, es quiero llegar a vivir más en un exceso. Entonces como tal es un goce al ratito porque también vemos
Creo que antes podíamos ver que se suicidaban las personas y bueno, una persona mayor tenía problemas económicos o se divorció, algo. Pero ¿cuántas ocasiones no nos damos cuenta que niños ya se están suicidando? 10 años y se están suicidando. Uh-huh. Sí. Ya hay jóvenes que, bueno, la mayoría de los jóvenes o muchos jóvenes que no están, que están presentando este encierro en sus habitaciones, desconectándose del mundo exterior. Sí. Ya es envolverse en, o enfrascarse en nada más juegos de video, películas, series, uh-huh. Y ya es desconectarse por completo de la realidad y del mundo exterior. Sí. Ah. Dice Jasmine Martínez, ¿qué tipo de personalidad tenderían a propiciar las familias demasiado estrictas que anulan el deseo del niño? Si anulan el deseo del niño van a ser, pero son estrictos, va a haber neurosis y seguramente van a ser obsesivos, fóbicos o histéricas. Sí. Y bueno, también aquí lo que comentaba el doctor Ulises, algo que me llamó la atención y hace unos días vi la noticia de que decía el doctor que se encierran ya y no saben los papás qué están haciendo. No sé si les tocó ver la noticia de una niña que hizo un reto de los tantos que se ponen, que ya no solamente la ballena azul, ya hay muchísimos. Entonces, que era colgarse por un minuto, sin un banco, creo que lo llevó a patear y todo, y después de ese minuto se dio cuenta que ya se estaba muriendo, que realmente se estaba guardando el aire, empezó a gritar y alcanzaron a llegar los papás, supongo que eran los papás, para ayudarle y bajarla. Pero vamos a esto, ¿qué necesidad hay del sujeto, del adolescente en esta etapa, de querer demostrar algo? ¿Por qué hay esta necesidad de demostrar o decir soy capaz de hacer algo? ¿Por qué? Porque le falta precisamente ese contacto, esos pies, poner los pies en la tierra y decir me quiero sentir vivo a través de, ahora sí que ¿dónde está la autoridad del padre? Y no nada más la autoridad, hablo como poner este límite que lo marco mucho, sino la autoridad se puede poner desde el amor, el ejemplo, el respeto que el propio padre le va a dar al niño. Y obviamente pues hay muchos padres que hace mucho decían, ¿por qué te tengo que respetar? Porque soy tu padre o soy tu madre, que obviamente no era algo razonable, ¿no? Era como la manera más fácil de salir de eso. Claro, pero era real. O sea, ¿sí? Mátale eso, yo a veces le digo a alguien, los niños que dicen, ¿y por qué? Sobre todo si están chiquitos, uh-huh. Le dices, mátasela con soy tu madre y niégamelo. O sea, uh-huh. ¿Qué debería de venir? Primero se marca el límite, orden, y después vendría el amor. Esto te lo digo porque tomas más experiencia y te puedes hacer tal. Esa es la parte que falta, que sea simbolígeno, diría François Dolto, en sus castraciones, ¿no? Este tipo de castración tendría que ser simbolígena, sí el límite, pero decir por qué está ahí. Uh-huh. Eso, más que nada que se dé la explicación tal cual. Incluso los castigos, ese castigo, no solamente castigar por castigar, hay que ver, como dice el doctor Alan, la consecuencia, el por qué se está haciendo, y en base a qué los voy a castigar, porque lo voy a hacer precisamente por amor, porque te quiero, porque me importas, porque necesito que estés bien. ¿Cuánto nos queda? Dos minutos. Bueno, pues otra vez, saludos aquí a María Guadalupe, y les recordamos otra vez que ya está, recuerden que es cupo limitado, lo de la especialidad del doctor Alan, entonces por ahí aparten su lugar, tanto en modalidad presencial como en línea, ambos son de cupo limitado, y no sé si quieran decir algo más o ya nos despedimos. Solamente para remarcar lo que decía de las redes sociales, de los retos que están haciendo, también hay que tener mucho cuidado con las redes sociales ahorita y el internet. Es una información muy abierta para los jóvenes, niños con Facebook que están viendo cosas que no deberían. Entonces hay que tener especial cuidado con eso. Los padres tienen que estar presentes en la vida de sus hijos, no asfixiarlos, tienen que estar supervisados porque son seres humanos que no tienen toda su experiencia y ustedes tienen que determinar muchas cosas y muchas dejarlas a la elección, ¿sí? Muchas se preguntan, muchas simplemente se les explica por qué es así y necesitan tomar su papel de adultos. El hecho de tener más edad significa tienen más experiencia, tienen más tiempo, tienen más peso, son más sabios, les guste o no, tienen más sabiduría que los hijos. Acompañen a sus hijos, no los dejen solos. Así es, muchas gracias. Pero se ha dicho, no, más vale diablo por diablo. Más vale los viejos por diablo. Diablo por diablo. Bueno, ya hay otro. Muy bien. Sí, bueno, pues muchas gracias. Les damos las gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana con otro de los temas interesantes de las siguientes especialidades o algún otro tema en general. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.